Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa en vivo del canal de todos con todo lo acontecido este último fin de semana en el Autódromo de Avellaneda. Como siempre tenemos muchísimo material para compartirles en este programa. Como siempre digo, no perdamos más tiempo, salimos a pista, nos alineamos y vayamos a clavar el tiempo en donde, aquí en el programa en vivo del canal de todos. Cómo se definió la clase 6 ganada por Juan Aguirre y el segundo puesto fue para Darío Aiello. En un ratito te vamos a estar compartiendo cómo se definió la radialidad argentina. Tenemos el compilado de la LCA, la palabra de Magui Rivas y el chelo leal de la LCA, reporteados por nuestro amigo Fernando Paladini. Así que todavía falta mucho, no te vayas y así continuamos con el programa en vivo del canal de todos. Llegó el momento, por fin llegó este próximo fin de semana, las 48 horas de Wilde en el Autódromo de Avellaneda. Este próximo domingo y este próximo lunes corren las 48 horas de Wilde, lo que tanto estabas esperando. Y como si fuera poco, este próximo sábado corren los 300 libres, los 6 y 8 cilindros más rápidos de la Argentina, así que prepárate. Anda preparándote para este mega fin de semana fierrero en el Autódromo de Avellaneda. Vayamos a ver ahora el compilado de la Radialera Argentina ganada por Nicolás Grava. Nuevo
la pista número 2, alargando con 0-9. Mientras tanto, aprovechamos para... Hacemos mecánica en general y suspensión y preparamos para cuarto de milla, hacemos 6 cilindros y 4 cilindros y auspicio el canal de todo. No te olvides, este próximo sábado
los 300 libres, los 6 y 8 cilindros más rápidos de la Argentina en el Autódromo de Avellaneda. Mandamos un saludo grande para Marcelo Nin y esperemos su pronta recuperación. Un abrazo grande, Marcelito, de parte del canal de todos para vos. Y esperemos que te recuperes pronto, amigo. Amigo, compartí el programa con tus amigos. ¿Sabes por qué lo tenés que compartir? Porque ahora se viene lo que tanto estabas esperando. Se vienen los bloopers del canal de todos con todas las macanas que me mandé en este programa. Así que bueno, dale amigo, compartí el programa. Vayamos a ver un compilado de los errores del canal de todos. Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí comienza el programa. Y hemos visto la definición de la clase 6 ganada por Juan. No te vayas, que tenemos muchísimo material para compartirte en el día de hoy. Y llegó el momento de compartirte el compilado de la radialera argentina ganada por Nicolás Grava. Dale amigo, compartí este programa. Aprovechá a compartirlo. ¿Sabés qué se viene ahora? Se vienen los bloopers del canal de todos, lo que tanto estabas esperando. Así que bueno, vamos a ver ahora todo lo que no ves. Y ahora te vamos a compartir el compilado. Dale amigo, compartí el programa. Dale compartir al programa, compartí este programa con tus amigos y dale con compartir. Y vamos a compartirte ahora la definición de la clase 7 ganada por Juan Aguirre. Y el segundo puesto fue para Jonathan. Esto todo me tiene mal. Vamos a ver ahora la definición de la clase 7 ganada por Juan. Ay, me apagó. ¿Ya? Sí. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí comienza el programa número 67 del canal de todo con toda la actualidad del Autódromo de Avellaneda. Tenemos muchísimo material como siempre para compartirles en este programa. Reportajes a Maggie Rivas y yo qué sé. Sí. ¿Con cuánto más o menos estás largando con ustedes? Y con 20. Ah, bien. Está bueno porque no tenés unos problemas en la tarde y claro. Tenés que jugar un poquito también, ¿no? Sí, aparte ahora le agarré un poco más la balanza, pero al principio me costaba largar un poquito más finito. Pero ahora estamos ahí. Che, ¿y la asistencia en pista de quién es? Julián Calatri con los pisantinos Saraceno también se mete a la pista. Acá, ahí está. Santino no sé, ya me cambió. Otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar con Santino Saraceno, que no sé por dónde anda. Lo anda para acá. Santino Saraceno como el sol. Vos que no lo veas, él está. No sé cómo, él está. A Santino Saraceno le dicen el cobro de los ponemos. Este se ríe, este engancha a cacar.
Mañana viernes vas a poder banquear tu auto en el Autódromo de Avellaneda. Como escuchaste, sí, como viste en la publicidad, este banco de pruebas móvil de Gustavo Barba estará este próximo viernes en el Autódromo de Avellaneda. O sea, vas a poder banquear tu auto en el Autódromo y automáticamente vas a poder salir a pista. Así que felicitamos a Gustavo Barba por este nuevo emprendimiento único en el país, ¿eh? No hay otro. El único banco de prueba móvil está en el Autódromo de Avellaneda. No te olvides, este próximo viernes podés banquear tu auto en el Autódromo. Vayamos a ver ahora la definición de la clase 8 ganada por Carnaghi, y el segundo puesto fue para Leonardo Cornacci. Thank you.
Dale, dale, amigo, compartí el programa con tus amigos, ayúdanos, danos una mano para difundir el cuarto de milla argentino. Vayamos a ver ahora un compilado que te hemos preparado de la LSA. De paso vamos a aprovechar para ver si mandamos algunos saluditos a toda esta familia fierrera que está prendida al programa y nos ha mandado un mensajito, así que vamos a ver si podemos saludar a alguno de ellos. Thank you.
el Team Sapo Turbo. De los 18 metros, marcó 4.78 a los 100, en los 201 metros marcó 7.35 Gorcón. Ahora, ¿cómo se definió la clase 7 ganada por Juan Aguirre? Y el segundo puesto fue para Jonathan Letroye. Thank you.
hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a todos los que nos han permitido robarles un poquito de su tiempo para compartir lo que es esto, nuestro amor por el cuarto de milla argentino. Muchísimas gracias a todos los que nos han mandado saludos, gracias a todos los que nos han premiado con un me gusta. Nos estaremos viendo este próximo viernes, sábado, domingo y lunes en el Autódromo de Avellaneda. Y no te olvides, vos que vas a probar el viernes, podés banquear tu auto en el autódromo, no te olvides. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos estaremos viendo todo este próximo fin de semana.